lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. ¿Qué tal, amigos de Por Amor a Ti? Una semana más junto a todos ustedes. Realmente es un gusto para nosotros. Hoy estamos aquí grabando en este bellísimo lugar y tendremos muchas notas para ofrecerte que van a ser de interés. Vamos a pasar a la primer nota del programa. ¿Qué tema que es este? Qué importante, ¿no? Que es el aprender y el saber escuchar, ¿no? Y hay que considerarlo, porque muchas veces no nos escuchamos. ¿Y por qué también, digamos, hay tanta carencia? Hay gente que no quiere escuchar. No nos escuchamos porque quizás no tenemos paciencia. No nos escuchamos porque no queremos involucrarnos. Porque si yo escucho a una persona, me tengo que meter en el tema, en la problemática, en la situación. Y como no tengo ganas de meterme, como no tengo ganas de interesarme, como no me quiero involucrar, entonces bajo persiana y no escucho. Me sobreprotejo. Pero esa sobreprotección también es un aislamiento y me aíslo. Y entonces me doy cuenta que simplemente me busco a mí mismo. Y los demás no me interesan, no me importan. Hay gente que no quiere escuchar porque no se pone en el cuero del otro, en la realidad del otro. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus problemas? Y evidentemente hoy falta mucha oreja, falta mucha escucha en toda la sociedad, ¿eh? En todos los ámbitos, desde lo humano, civil, hasta, yo diría, lo religioso. A veces los pobres sacerdotes, que son pocos o son menos, la dirección espiritual y la escucha, a veces es una carencia, porque antes era mucho más fuerte esa presencia en la iglesia. Y hoy no tanto. Y a veces ese ejercicio, lamentablemente lo digo, sin pegar a nadie, lamentablemente se fue dejando espacios al psicólogo o a la psicóloga, que viene a ser la persona que tiene que escucharnos nuestros males, nuestras dolencias, nuestras angustias, ¿eh? Y antes estaba el cura, y a lo mejor eso más lo espiritual lo integraba de una manera más estupenda, diría yo. No estoy hablando mal ni los psicólogos ni la psicóloga, no estoy hablando mal de que recurre a eso. Simplemente estoy indicando una situación que está faltando. Entonces, la capacidad de escucha muchas veces también es porque no somos realistas.
¿Y por qué? Porque a veces tenemos ideas de las personas. Entonces cada persona está como de alguna manera encerrada, encajonada en una idea. Esta persona es una idea A. Esta persona es otra idea que yo tengo acá en la cabeza que es B. Esta persona es C. Entonces trato a esas personas con la ideología que yo tengo en mi cabeza. Con lo que yo tengo en mi cabeza. Entonces, esta es A, esta es B, esta es C. Como si una persona se pudiera recortar, o si una persona se pudiera reducir a una numeración o a una tipificación, A, B y C. No, una persona es un misterio. Y el misterio es acercarse, y otra parte del misterio es, yo diría, inabarcable. Y cada uno de nosotros somos un misterio. Es así. Entonces, no nos pueden reducir o agotar, encasillar en una tipificación. Vos sos colérico, vos sos histérico, vos sos, ¿cómo sería que te sigue? Paranoico. O vos sos tal cosa. No, yo no soy eso. Seré eso, pero soy más que eso. Soy un misterio. Y entonces, el ejercicio de escucharnos es muy importante. Pero de nuevo, se parte de la realidad y no se parte del que escucha. Cuando uno se pone frente al otro, hay que tomar al otro como otro. Y ahí entonces, cuando yo lo respeto como persona, lo tomo como, no como cosa, no lo que me va a dar, o no lo que me va a pedir, o no lo que me va a exigir. Cuando la tomo como persona, me pongo frente al otro, es persona, ahí puedo escuchar. Pero si yo la manejo o manipulo la situación, no estoy escuchando. Estoy quizás oyendo. Ustedes saben que hay una diferencia entre oír y escuchar. Por eso, el sano realismo, ¿no? Humano y cristiano. La Virgen escuchó la palabra del ángel y creyó, y esa palabra se encarnó. ¿Ven? No es una transferencia de la Virgen, no es una necesidad de su persona. Respondió con realismo. También nosotros tenemos que aprender a escuchar para responder con realismo. Y cuando uno responde con realismo, es más dinámico, es más activo, es más creativo y vive más la sorpresa de Dios y de nuestros hermanos. No soy ingenuo. Hay sorpresas muy agradables y hay otras sorpresas muy desagradables. Pero vale la pena ser realista y vale la pena aprender a escuchar. Cuando uno está en disposición de escuchar al otro, ahí se produce un encuentro. Ese encuentro es interpersonal y ese encuentro interpersonal nos enriquece a todos. Que aprendamos a escuchar bien para responder bien. Quien escucha bien, responderá bien. Pero quien no tiene capacidad de escucha, cuando hable, va a dar cosas superficiales. Le dejo esta bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have. Y continuamos aquí en el living de Por Amor a Ti, en el rincón de los recuerdos como los tenemos acostumbrados todas las semanas. Hoy nos visita Julio Ordano, director, actor, entre muchas otras cosas más. ¿Cómo estás, Julio? Un placer que estés aquí. Igualmente, Adriana. Nosotros hemos hecho una nota hace un tiempo. Un año atrás. Un año atrás, exacto, que estabas dirigiendo Los Tres Alpinos. Así fue. Y nos has contado un poquito tu historia de vida. Sí. Como el público se renueva siempre, sí, sí, me gustaría un poquito que nos cuentes. Bueno, es una larguísima historia que voy a tratar de abreviar. Empecé
dirigiendo, bueno, empecé actuando, después de formarme como actor, claro. Actué 2, 3, 4 años y a los 3 o 4 años dirigí una obra que fue quizá una de las obras más rimbombantes y capitales del teatro argentino, que fue Juegos a la hora de la siesta. Uh-huh. Esa obra duró dos o tres años y la prohibió, porque la hice en la época de los militares, la prohibieron los militares. La autora se exilió en España, uh-huh, otra en Londres y así. Y fue tan fuerte el espectáculo y tan interesante lo que pasó con él, que a partir de ese momento me empezaron a llamar como director. Qué bueno. De todos lados. Entonces trabajé en Cervantes, trabajé en el Alvear, trabajé en todos lados. Nombraros algunas de las obras rápidamente que has dirigido. Bueno, en el Cervantes dirigí Los Mirasoles y dirigí otra que se llamaba El Dragón de Fuego. En el Alvear dirigí La Venganza de Don Mendo y tres personajes a la pesca de un autor. A la pesca de un autor. Después, por mi lado, en el Teatro Comercial, dirigí La Mesa de los Galanes, dirigí a Romano en Sexo, Drogo y Rock and Roll. Sí, y después, en el Teatro Off, que también hice muchísimo, dirigí... me olvido de Bent, que fue entre medio del Comercial y el Off, porque se hizo en un teatro en la calle Corrientes con una muy buena producción, y después pasó a Mar del Plata, producida por Daniel Tiner. En fin, son 60 obras. Y una de las últimas, sí, que ha sido director es Los Tres Alpinos. Los Tres Alpinos, sí. Que fue con Pablo Larcón. Pablo Larcón y Rory Serrano. Los dos están candidateados a mejor actor protagónico por los premios Florencio Sánchez. Sí, hermosa obra. Hermosa. Realmente sí, una hermosa obra, imperdible. Ojalá, uh-huh, la puedan hacer otra vez. Habíamos hablado de reponerla. Dependemos un poco de lo que estén haciendo ahora Alarcón y Rory. Rory está trabajando con Muscari y Alarcón todavía creo que está en Mar del Plata o ya estará volviendo. Claro. Así que nos reuniremos y veremos. Sí, y contanos como actor. Sí. Como actor, ¿qué has hecho o has trabajado mucho como actor también? No tanto. Trabajé mucho más como director. Lo que pasa es que a una altura del partido, a 10 años atrás, hice un espectáculo y realmente quedé agotado. Pero agotado no tanto por dirigir el espectáculo, sino por las luchas que implica, sí, para un director tener que enfrentarse con el productor, claro, con las fechas, con los actores. Entonces lo hice. Es desgastante. Muy desgastante. Y yo ya venía, claro, desgastado. Entonces en ese momento dije, bueno, me voy a tomar un año sabático. Pensaba descansar un año, pero en cuanto descansé 2 meses, 3 meses, me llamaron para actuar. Y a partir de ese momento, de hace 10 años de esta parte, prácticamente actúo todos los años en una obra. Pero hecho, te gusta, yo creo que lo llevas sí, dentro. Sí, me gusta mucho. Recuerdo con mucho cariño una obra que se llamaba Los Ojos del Día, que dirigimos y actuamos los dos, Luis Agustoni, otro director, y yo. Las últimas que hice fue la última, El Chico de la Última Fila, de Juan Mayorga. Cuéntanos un poquito sobre esa obra, El Chico de la última fila, sí. Es una obra también extraña, porque es la historia de un profesor de literatura y un alumno. Uh-huh. El profesor está harto, igual que yo en la realidad, de los alumnos, de su poco empuje, de sus pocas ganas, de sus pocos esfuerzos, y de lo mal que hablan y de lo mal que escriben. Y este profesor de pronto descubre en una prueba un trabajo extraordinario. A partir de allí empieza a relacionarse con este alumno, que es su alumno, y lo empieza a alentar para que escriba. Y escribe el chico. Y el chico escribe muy bien, pero cada cosa que le entrega dice continuará, como si fuera una novela. Sí. Y bueno, se va desarrollando esto, que es la relación entre este profesor y este alumno, que es muy conflictiva y que termina con un cachetazo. Estuvo mucho tiempo en cartelera esta obra. Sí, 2 años. Y por esa obra, el chico estuvo como candidato al premio Revelación de los de la municipalidad, no me acuerdo cómo se llaman, Trinidad y Guevara. Y yo estuve como actor protagónico en Los María Guerrero.
Contanos un poquito, también sabemos que vos sos profesor de teatro. Sí, también mucho tiempo. Nos estabas contando fuera de cámara, sí, que estás dando actualmente ahora, sí, en clase. Sí, sí, sí. Ahora estoy en la Universidad Católica, por allí hay una materia que se llama Dirección de Actores. Entonces yo tengo un seminario, bueno, serán 3 meses, donde les enseño a esta gente los rudimentos de la dirección de actores. ¿Y allí se pueden anotar cualquier persona? En realidad es una carrera de 2 años, la maestría, y está destinada a aquellas personas que ya son de otras materias, claro, de otras carreras. Claro. Entonces, si uno es de una carrera de grado, puede inscribirse allí. Bien, y si uno quisiera estudiar teatro con vos, no, ¿hay algún lugar donde no, vos das clases? No. No, no, ya dejé de dar clases en forma particular, que lo hice durante 45 años, tenía mi taller, y bueno, ya es suficiente. Ya, fue un ciclo, sí, cumplido. Y en los otros lugares que también enseñé durante muchísimos años, tanto en la universidad, que en realidad se llama Instituto Nacional, Escuela Nacional de Arte Dramático se llamaba, sí, sí, cuando yo enseñaba, y en la Universidad de El Salvador, dejé. Dejé al cabo de también 40 años en un caso, claro, y 15 en otro. Sí, no, mucho tiempo. Toda tu vida fue artística, toda sí, tu vida sí, fue sí, el teatro, fue sí, dirigir. Sí, sí. Es algo que amás y llevas dentro. Sí, es verdad. Ahora nos vas a contar en un ratito, sí, después de una pausa, sí, qué es lo que estás haciendo ahora nuevo, bueno, y algunas otras preguntitas. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Cómo no? Nosotros continuamos aquí en Por Amor a Ti y enseguida volvemos. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Había quedado una pregunta pendiente. ¿Qué es lo que estás realizando ahora? ¿Qué obra estás haciendo ahora o vas a hacer? Sí, empezamos ahora la semana que viene con una obra también de Juan Mayorga, el mismo autor de El Chico de la Última Fila, que se llama Los Yugoslavos. Son 4 personajes. Juan Carrasco, María Laura Calí, Sharon Lusher y yo. Es la historia de un hombre que es un mozo de un bar, el bar es propiedad suya, tiene un problema con su mujer, que era la que se ocupaba de la cocina, pero que en razón de algo que tiene que ver con unos yugoslavos que pasaron por ese bar, ha quedado prendada de algo, no se sabe de qué, y ha dejado de trabajar, ha dejado de hablar, solamente está en su casa. Aparentemente el marido descubre que sale cuando él está trabajando. Uh-huh. ¿A dónde va? No sabe. Después se... Todo un misterio. Todo un misterio. Después se va develando que esta mujer anda por algunos bares de acuerdo a unas anotaciones que tienen un mapa. Entonces el marido supone que está buscando a los dueños de aquel mapa que se perdió en su bar, aquellos yugoslavos que por allí pasaron. Pero no se sabe bien cómo es la historia. Y por fin, cada uno va encontrando su destino del mejor modo que se puede, porque es una obra que habla de la incomunicación, de la dificultad de relacionarse, de lo complicado que deja es todo. Deja toda una enseñanza. Yo entonces creo que sí, yo creo que de alguna manera sí. Son textos muy bellos, muy profundos, y personajes muy atractivos por justamente esa extraña ambigüedad que tiene. Claro, ¿y saben cuándo la van a estrenar? En junio. ¿Y saben dónde ya? En el Kafka. Bien. En el Kafka. Bien, espero que nos traigas, sí, claro, sí, la primicia y sí, así lo anunciamos. Y después de eso, terminados los ensayos de esto, que será para mediados de junio, empezaré como director y como actor quizá una obra de Alberto Drago, que se llama Contemplo la nieve caer blandamente. Contemplo la nieve, porque es un verso de un tango. Contemplo la nieve caer blandamente. Qué lindo. Y es la historia de son dos personajes, es la historia de un escritor muy europeo, muy europeizante, que se encuentra con un hombre de unos 35, 40 años que dice ser su hijo. Y que tiene todo para demostrarlo, tiene hasta el ADN, ver, todo tiene. Pero este hombre lo niega por múltiples razones, entre no prospera, porque el chico en realidad, el hombre joven, en realidad no venía a buscar a su padre, sino que venía a buscar su identidad. Y ahora que ha comprobado que efectivamente este hombre es su padre, puede seguir su vida. Y se va,
Y este pobre hombre, el escritor europeizante, se queda viéndolo ir y su vida seguirá siendo tan brillante, pero tan solitaria como ha sido hasta ahora. Qué bueno, qué lindo que es el teatro, Julio. Es lindo, sí. ¿No? Uno, sí, sí. Yo amo el teatro, pero uno lo lleva adentro, se emociona cuando se te escucha hablar también, que lo haces con amor y con esa pasión. Mm. Yo digo, los que aman de verdad el teatro, claro, se les nota. Sí, no, y para hacer teatro hay que amarlo, porque sí, sí, son muchas las los contratiempos. Exacto. Hay mucho tiempo que hay que estar y que dedicar. Sí. Yo he trabajado con todo tipo de actor, el que le encanta ensayar y a quien no le gusta ensayar. Actores, algunos de ellos, sí, extraordinarios en cuanto al resultado de lo que hacían, ¿eh? A mí me decían, ay, Julio, no tengo ganas de ensayar, ¿no? Dispensame, a ver si podés. Yo decía, ¿cómo puede ser que no le guste ensayar? Que claro, es la parte más linda. Claro. Pero el actor era bueno de verdad y hacía un trabajo formidable. ¿Y qué pasa? ¿Pasa que a veces se olvidan la letra o les cuesta mucho retener la letra? Sí, pasa. Y me dicen, sí, como director, me dicen, no te preocupes, Julio, dormí sin frazada, porque yo voy a llegar sabiéndolo. Y nunca llegan sabiéndolo del todo. Pero pueden salir. Salen, sin agua, claro. Sí, sí, tienen la habilidad como para dar una vueltita y retomar. Exacto, improvisar. Bueno, espero que nos traigas los días y horarios que van a estar estas dos maravillosas obras. La segunda ya va a ir para más adelante o a lo mejor para enero del año que viene. Ah, bueno. Y sí, antes de finalizar, sí, me gustaría, si te conocemos un poquito más, ¿no? ¿Un libro que prefieras? Un libro que prefiera. Bueno, hay uno que va a ser el director de, que ya es, todavía no ha asumido, el director de la Biblioteca Nacional, que se llama Manguel, y se llama Historia de la Lectura, una historia de la lectura. Es muy interesante porque cuenta todas las posibilidades de leer desde la época pretérita, desde antes de los griegos, antes hasta el momento de hoy, sí. Es muy atractivo, muy interesante. Qué bueno, porque ¿cuánto se ha perdido el hábito de leer? No sé. Bueno, esto es una invitación a leer y además da gusto enterarse de la enorme cantidad de maneras de leer. Por ejemplo, se leía antiguamente en voz alta, no había voz baja. Porque en general era una persona que leía, que era el que sabía leer, sí, y un montón de gente que se ponía alrededor para escucharlo. Después, de a poquito, pasaron los años y esto se fue desapareciendo la gente y esto se fue introduciendo, claro, dentro del cuerpo. Entonces ahora se lee, pero aún así, cuando uno lee, hay gente que mueve los labios para leer. Sí, sí, sí. Y hay otro que aunque no los mueva, adentro de su cabeza están apareciendo los textos. Los textos, es verdad, es, sí, una realidad. Y otro libro que te recomendaría, otro autor, sí, que, sí, te recomendaría, es Fernando Vallejo. Es un autor nacionalidad colombiana que vivía hace muchísimos años en México y cualquiera de sus libros es extraordinario, muy convulsivo, muy atrevido en su literatura, pero bueno. Lo voy a tener en cuenta. Bueno, una película. Acabo de ver una película vieja, te diría, debe ser del año 90, que se llama Close Up, de un iraní, extraordinaria, muy muy buena, muy sencilla, muy buena. Bien, bien. Y por último, sí, para finalizar esta entrevista, que la verdad ha sido ameno y es un gusto hablar con vos. Gracias. Porque de verdad das paz y es grato conversar. Bueno, gracias. Un mensaje a todos los televidentes, desde tu corazón, para ellos. Ah, bueno. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsionados, donde unos parecen querer una cosa, otros otra, donde se conflictúa mucho la situación del diario vivir. Yo diría que lo que hay que hacer, porque cada uno de nosotros tiene un oficio, tiene un trabajo, tiene algo que está haciendo, es ocuparse de hacer lo que cada uno hace lo mejor posible, con el mayor amor posible, con las mayores ganas posibles, y esperar a que las cosas se vayan encarrilando. Gracias, Julio. Por eso se llama el programa Por Amor a Ti. Nosotros continuamos, como siempre, aquí en Por Amor a Ti. Hoy pasó por aquí Julio Ordano.
Queridos amigos de Por Amor a Ti, nos encontramos en el interior de la Iglesia Catedral, la cual está bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. Y me acompaña el Padre Pedro Luquese. ¿Cómo está, Padre Pedro? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por estar aquí y, bueno, compartir este momento, ¿sí? Padre, ¿nos puede contar un poco cómo está formada esta comunidad de Villa María? Esta es una de las parroquias de la ciudad de Villa María. La ciudad de Villa María tiene 7 parroquias más. Esta es la parroquia original cuando surgió la población, allá por el 1860 y pico. Enseguida hubo un sacerdote y se formó en torno al sacerdote la comunidad religiosa, y que al poquito tiempo ya fue nombrada como parroquia. Es la parroquia entonces original de la ciudad, al punto que mucha gente la ubica como la parroquia de la ciudad, así la llaman así algunos, a gente grande. Pero reitero, la ciudad de Villa María, que tiene otras 7 parroquias más, es la parroquia de la Inmaculada Concepción. A partir del año 1957 es declarada catedral porque esta zona está erigida como diócesis de la ciudad de María. Esta parroquia entonces se convierte también en la sede del obispo, en la cátedra del obispo, así que es la iglesia catedral también. Está bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, que aquí detrás nuestro está el camarín de la Virgen, que María ahí está presidiendo desde allí para bendecirnos a todos. ¿Y cuántos sacerdotes hay en Villa María? En Villa María debemos estar siendo alrededor de 15 sacerdotes, más o menos, si mal no saco la cuenta, pero más o menos en la ciudad somos 15 sacerdotes, alrededor de ese número, 15, 18, una cosa así. ¿Son diocesanos o hay alguna congregación? Hay una congregación de religiosos que son los padres trinitarios, que mucha gente ubica la parroquia de los trinitarios por cuando viene... cuando se ingresa viniendo de Córdoba, es una de las iglesias que tiene una torre alta, es la iglesia esa de los padres trinitarios. Dentro de los 14 o 15, 16 curas que somos, ahí hay una comunidad de religiosos que son los padres trinitarios. ¿Y la comunidad de Villa María es religiosa, viene a misa, realiza actividades? ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles hacen? ¿Qué actividades realizan? Yo creo que Villa María no sale de los cánones o del común de lo que hay en la Argentina. Si bien todo el mundo se bautiza, pongamos un 90 y pico por ciento que se bautiza, pero no es así la cantidad de gente que practica. Debe estar dentro de los mismos parámetros de lo que es en los otros lugares de la Argentina en cuanto a la participación de la gente en misa. Nosotros tenemos en los fines de semana, como para tener una idea, tenemos 3 misas a la mañana y una misa a la tarde, y a veces se agrega una cuarta o una quinta en la zona de nuestra de la parroquia, ¿no? Y algunas celebraciones son más concurridas que otras. Por ejemplo, nosotros tenemos misa de 8 de la mañana. En el invierno a veces el número se reduce, en el verano se acrecienta. Pero bueno, sí, podemos decir que dentro de todo todavía se conservan valores y la gente tiene su reconocimiento como cristiano, ¿no? ¿Y hay jóvenes que hacen lío, como pide nuestro Papa Francisco? Y bueno, uno está insistiendo en eso, ¿no? En que hagan lío, los jóvenes y los grandes, los adultos, todos, la iglesia toda tiene que salir a hacer lío, como dijo el Papa, se lo pidió a los jóvenes en Brasil.
pero es una cuestión que nos compete a todos. Hay jóvenes, acá en nuestra ciudad, por ahí, hay jóvenes que están un poco más acomodados económicamente y por ahí cuando pasa por ese lado del cierto bienestar económico, por ahí cuesta un poco más la participación, pero bueno, también están. No grandes números ni sí, no en cantidades, pero siempre hay gente joven. Lo que sí notamos, por ejemplo, muchos matrimonios jóvenes ya, eso sí, muchos matrimonios jóvenes que participan de la misa de once. Lo vemos con sus chiquitos, en eso hay mucha participación. ¿Y hay participación en las fiestas patronales? ¿Cómo son? ¿Cómo se celebran? Nosotros preparamos con los distintos movimientos y las distintas instituciones de la parroquia, preparamos un tiempo antes siempre lo que es la novena de la Inmaculada Concepción, que es para el 8 de diciembre, así que comienza el 29 de noviembre, así que los primeros días de diciembre, la primera semana de diciembre, siempre estamos con muchas actividades para hacer sentir, para hacer notar, bueno, que estamos en un clima de fiesta, que hay una cuestión así de, bueno, algo distinto, ¿no? Que estamos celebrando a nuestra patrona. Entonces, cargamos a la imagen de la Virgen en un auto, en un automóvil, en una chata, como decimos nosotros acá, y recorremos los distintos barrios que comprenden a nuestra parroquia. Y eso lo hacemos siempre por la tarde, en el tiempo de la novena, invitando a la gente a que salga de sus casas, que esté trabajando, que pare un momento y saluden a María, y a partir de allí nosotros estamos invitando para la fiesta de la Virgen, que es el 8 de diciembre. En esos momentos, en esa salida, digamos así, tarea misionera, también hacemos la bendición, rezamos en cada boca calle, en cada cruce de calle, paramos, nos detenemos, rezamos por los enfermos, por los trabajadores, bendecimos a la gente que se acerca. Y tenemos sí una buena respuesta y hay una calurosa acogida para con respecto a lo que es a la Virgen, ¿no? Siempre se dice, la Virgen abre muchísimas puertas y cuanto a lo que es a María, siempre hay una muy buena acogida en nuestro pueblo. Eso para el 8 de diciembre, ¿no? Y después la fiesta que se hace aquí, siempre estamos en tiempo de verano ya, así que hacemos todo ahí fuera del templo, en la explanada, la celebración central de la fiesta de la Inmaculada. Porque no es solo, en este caso, patrona de la parroquia, sino que también es patrona de la ciudad y patrona de la diócesis de Villa María. Por eso que para esa tarde invitamos a toda la gente de las parroquias a que vengan a la única misa y la procesión que hacemos para el 8. Es una gran, gran fiesta, entonces. Padre Pedro, le agradecemos muchísimo su tiempo y queremos, si nos da la bendición, su bendición. Bueno, como no, vamos a dar la bendición para toda la gente que hace el programa Por Amor a Ti y muy especialmente para Adriana Melo. Que la bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.
la obra Cámara Lenta, con su director Osvaldo Pelufo. Un gusto que estén aquí con nosotros. Gracias. Hemos ido a ver la obra, realmente muy linda, una obra que te da de pensar, una comedia también dramática. Uh-huh. Cuéntenos un poquito los protagonistas, ¿recordamos tu nombre? Mi nombre es Gabriel Scavelli y en la obra soy Amílcar. Amílcar. Amílcar, el sí, entrenador, el de, entrenador de Dagomar. De Dagomar, sí. ¿Qué sentiste cuando te dieron este papel? Representar este papel. En realidad, fuerte, ¿eh? Sí. Esta obra yo tenía ganas de hacerla hace algún tiempo atrás. Lo convencí Osvaldo Pelufo, que es nuestro director, porque soy el productor a su vez también de la obra. Ah, vos sos productor. Productor, sí, el productor. Y lo convencí a él y bueno, empezamos una búsqueda en donde encontramos a Andrea y en realidad y resucité a un viejo compañero que lo tenía hace mucho tiempo, que es Dagomar, que nos conocemos hace cerca de 15 años, al cual le invité a hacer la obra. Que congenian bárbaro para... Sí, nos conocemos hace tiempo. Bueno. Andrea Giasse, sí. Que también un papel fuerte, sí. El que tenés que hacer, ¿no? Sí. ¿Qué sentiste cuando tuviste que interpretar ese papel o cuando te dieron ese papel? Sí, en realidad cuando leí la obra, que la leí sin conocerla, aunque conocía la muchas historia, obras sí, de Pavlovsky, es una obra y como muy intensa, entonces uno la lee muy rápido, ¿no? Porque no puede dejar de leerla. Y me pregunté cómo se hacía ese personaje, porque el texto que tiene ese personaje no invita a un realismo, entonces uno no sabe muy bien desde la actriz cómo resolverlo. Después tuve mucha suerte, porque me encontré con Osvaldo, me encontré con dos compañeros increíbles, como es Javi y Pablo. Que eso te ayuda a poder interpretarlo más, sí, más libremente, ¿no? Sí, y además a jugar un personaje que es muy estético por un lado, pero que necesariamente necesita un trabajo muy interno para, sí, que eso sea honesto y verdadero en la escena. Y entonces, trabajamos mucho, muchísimo con Osvaldo, sobre todo entender que tenía como varios niveles, es una prostituta, sí, que tiene una relación con Amílcar, muy diferente a la que tiene con Dagomar, que es Pablo, el otro actor, y a su vez tiene una relación con ella misma, en sus momentos de soledad, sí, que también es diferente a la que establece la que con ellos dos. Entonces había que pensar casi en tres personajes que en algún punto tuvieran una coincidencia. Y que los tres son fuertes. Sí, que sí. Los tres son fuertes. Sí, sí. A mí me invitó a trabajar el pudor, sí, ¿no? A trabajar niveles más profundos, por eso digo que es un viaje muy interno, aunque el claro, personaje... Para la actriz, sí, ¿no es sí, cierto? Sí, 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 sí. Pero muy bien logrado. Sí, por ahí en la búsqueda de esto con Osvaldo, lo que... No, nos vinieron como reminiscencias bíblicas, por un lado que esta puta era nuestra María Magdalena. Claro, hicieron una... yo que vi la obra... Uh-huh. Claro, hay un lavado de pies, claro, hay claro, una... claro. Uh-huh. Y después también... he visto diferentes versiones sobre esta obra y el tema es esto que sucede al final, no lo voy a adelantar por supuesto no, no, de la obra, pero que tiene que ver con más que nada que con un acto de redención que realiza Amílcar. Porque en realidad lo profundo es que hay una amistad muy fuerte desde sí, esta manera de vincular. Una amistad y un amor, ¿no es cierto? Sí, hay sí, un amor sí, 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 como todo, claro, claro, hay una incondicionalidad muy fuerte y por sobre todas las cosas, lo que tratamos de buscar con Osvaldo Pelufo, nuestro director, es esta cosa que tiene un contenido muy urbano, ¿sí? Sí, muy sí, urbano, sí, es porteño, pero está lleno de argentinidad, claro, sí, ¿no? Sí. Esta permanente reflexión sobre algo que no uno no recuerda, que no recuerda sí, como país, que sí, no alcanza a recordarlo, que siempre se rompe. Sí, por momentos es muy triste también. Sí, sí, en esta búsqueda de un pasado sí, fragmentado que uno trata de ordenarlo como los argentinos tratamos de ordenar los todas pasados fragmentados que tenemos,
nos da este resultado, una obra que fue empezada en dictadura y escrita en exilio, ¿no? Claro. Una obra que está a punto de cumplir 40 años. Inteligente para saberla interpretar. Sí. Y de mucha también de como de muchas sensaciones diferentes que también invitan a acercarse al material desde otro lugar, que no solo es intelectual, claro. ¿No? Digo, desde los sonidos, desde las imágenes, desde todo ese mundo onírico desde que inventó. Desde la historia en sí, sí de los protagonistas, sí, sí. ¿No? Porque fue algo que sí. sucedió, sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Y la puesta en escena, que también es excelente. Sí. No quiero contarlo, que no, no es cierto, pero que... No, pero es válido muy, como para, digamos, claro, para vender la obra. La que, escena que te deja asombrado. Sí. Osvaldo, sobre todo en el caso del trabajo de Andrea, con Pablo, que son los... O sea, el momento onírico de la obra. O sea, concretamente trabajó con cuadros. Le dijo, quiero que ustedes claro. hagan esto. O sea, había una mirada previa... que era muy concreta con respecto a lo que él quería, a lo que él buscaba de esto, y eran imágenes claro. muy, muy, muy concretas, que era lo que nos pedía a nosotros. Hay una marca muy concreta, porque hay una luz muy puntual, sí, sí. donde... La luz, el sonido, todo es muy... Sí. Pero a pesar de eso que nos pedía, que tenía, digamos, como en su cabeza Osvaldo, también había esa imagen, estaba acompañada de un asunto... que es de un asunto que tiene que ver con lo humano, que tiene sí. que ver con estos personajes, que entonces digamos, la imagen está sostenida por lo visual y por la intensidad, digamos, de otros niveles de interpretación que tienen que ver claro. también con esa claro. imagen, ¿no? Que sí, finalmente sí. cuentan esa imagen, y sí, los asuntos, sí. no sé, la soledad, esto de el olvido, el recuerdo, todo esto sucede en las claro. escenas, ¿no? El dolor de los tres personajes, porque finalmente son tres personajes que atraviesan el dolor todo el tiempo. De distintas sí. formas y visiones. Sí. Recuérdenos a mí, a los televidentes, qué días, horarios y dónde están. Usted. ¿Me estás mirando a mí? Sí, porque sí, lo tengo usted. Que hacer yo usted. Eso. Entonces, vos decime si lo hago bien. No, sí. El viernes, todos los viernes a las 21 horas en el Teatro El Damero, que es en Dian Funes 506. Dian Funes y Venezuela, los esperamos, una obra de Tato Pavlovsky que se llama Cámara Lenta. Bien, y para finalizar les quiero pedir un mensaje desde su corazón sobre esta obra, a la cámara. Bien. ¿Empiezo yo también? También. Las mujeres sí. Somos... acá es caballero, entonces. En la obra no. No, para mí el mensaje que tiene esta obra, lo dije un poco, porque es lo que a mí me sucedió con esta obra, es, nada, invita a un viaje a un mundo muy interno en donde se problematizan los asuntos humanos, que es, creo, de lo que habla siempre el teatro, las relaciones humanas y los asuntos humanos. Así que es un hermoso espacio en donde... ponerse en contacto sensiblemente con los asuntos de la humanidad y reflexionar sobre eso. Además de que, como dice Gaby, es una reflexión sobre la Argentina, que sigue siendo recurrente en algunos temas. Gabriel. A mí lo que más me impacta de la obra es creo que le da protagonismo a los desangelados. Son tres desangelados sí. que están en este lugar y están en el borde, del borde del borde. Y me parece que darles este lugar, para mí siempre resultó lo más interesante de la obra. Qué bueno, a verla en el Damero, los viernes, 21 horas. Sí. 21 horas, pueden, todos los viernes 21 horas. Pueden comprar las entradas por Alternativa Teatral o llamar al teatro. Bien, a pie de pantalla va a salir. Bueno, les agradezco mucho que hayan pasado por aquí. Gracias. Bueno, espero verlos en otra oportunidad y que nos cuenten un poquito su trayectoria laboral de cada uno. ¿Sí? Bueno, muy bien, gracias, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos, como siempre, en Por Amor. Coming home again.
Amor a Ti. Como siempre, estamos en el rincón de los artistas. Y hoy estamos con los integrantes de 5gays.com. Estamos con tres integrantes del grupo. Así es. Recordame tu nombre. Nicolás Giannicelli. Elías Córdoba. Marcos Colmayer. Bien, cuéntenos un poquito de qué se trata esta obra, cómo es que se realizó, bueno, qué papeles hacen ustedes. ¿Cómo no? Bueno, 5gays.com es una obra escrita y dirigida por Rafael Pense. Uh-huh. Rafael Pense es un autor y director uruguayo, que esta obra él ya la ha realizado en distintos lugares del mundo. Ha sido un éxito en Madrid, en Portugal, en Italia, en Uruguay. Y ahora la trae acá a la Argentina. Ya se estrenó una vez en Argentina con la participación de Germán Kraus, sí, Federico Olivera. Sí, sí. Y ahora, bueno, después de casi 6 años, la vuelve a estrenar acá en Argentina con estos integrantes que estamos acá. Y tiene una particularidad que me comentabas, sí, que el mismo autor la dirige siempre. Así es. Rafael no cede la obra en cuanto a la dirección. Bueno. Él dirige su obra, él es como su hijo. Y es... Pues creo que es mejor, ¿no? El mismo autor que dirija la obra. Y es el que sabe lo que piensan todos los personajes, lo que quiere. Él sabe lo que quiere de cada personaje, entonces no hay... Claro. Margen no hay de duda. Que la obra se cambie. Que sea dirigida por no hay duda sobre las líneas y sobre lo que quiere decir cada texto, ya entendemos perfectamente de antemano todo. Está tan probada la obra en tantos lugares del mundo que él sabe exactamente lo que va a suceder, entonces bueno. A mí me gustaría que cada uno de ustedes me cuenten qué sintieron cuando le ofrecieron este papel, cómo se sienten cuando lo interpretan. Arranco, este papel a mí me lo ofrecieron hace 8 años atrás. Junto con Cristian Quiroga, que es el productor general de la obra, y Javier Guerrero, que es otro de los actores. Y la verdad que por cuestiones de tiempo de Rafael, que estaba entre Madrid e Italia, no podía venir a la Argentina a hacer la obra. Entonces, bueno, fue una espera de 8 años y fue un trabajo en conjunto con ellos dos hasta que Rafael, bueno, pudo coordinar para venir a dirigir la obra. Y la verdad que, bueno, imagínate, esperando 8 años, cuando se dio finalmente, ha sido, nada, un golazo y... Bien. Hiper feliz del papel. El papel que me toca a mí, el nombre de Isabel, es uno de los 5 gays. Y nada, tiene una particularidad, esta pareja, está en pareja acá con José, que lo hace Elías. Y es como, el papel de Abel es una persona que estuvo casada, sí, con una mujer y se separó, tiene 2 hijas y bueno, y descubrió un poco que su orientación sexual es gay. Entonces, bueno, cuento un poco lo que significa para una persona que estuvo casada con una mujer, ahora ser gay y tener una pareja estable como tiene con José. Bien. ¿Y Elías? Bueno, yo te cuento. Por suerte tuvieron que esperar 8 años, porque yo en ese momento no existía acá en el grupo de todo 5gay.com. Y este año tuve la suerte de conocer a Cristian Quiroga, que es mi representante, que es el productor general de la obra, y me dio la oportunidad de hacer la audición después de 8 años que ellos estaban esperando. ¿Vos sos actor? Soy actor. ¿Has trabajado en otras obras? Hice otras obras, hice el organito de Armando Villépolo en Calle Corrientes también, hice Cortina Valorio, lo estuvimos haciendo 4 años con la directora María Mosquia. He estado haciendo varias obras, soy de San Carlos de Bolívar, de la ciudad, así que ahí también tuve 6 años, tuve 4 años en La Plata, y acá ya hace 10 años que estoy. ¿Y cómo te sentís en el papel? El papel es muy divertido. José, que es el papel, acá el novio de Abel, es el compinche, el mejor amigo de todos, el que tiene complicidad con todos, es un personaje más súper divertido. Es una comedia, son 5 gays, completamente diferente cada papel, cada uno tiene un punto de vista diferente sobre una misma situación, así que es muy divertido para que también uno se ve reflejado en diferentes puntos de vista. Bueno, Marcos, bien. ¿Tu papel? Mi personaje se llama Andrés. Uh-huh. No soy uno de los 5 que está todo el tiempo en escena. Junto con Juan Ignacio somos los 2 que entramos a ponerle un poquito de picante, sí, a la situación que están viviendo ellos, que es la despedida de soltero de uno de los chicos. Y nada, en particular mi papel, no puedo adelantar muchas cosas porque es como una sorpresa. Casi nada, puedo decir en realidad. Hay que ir a verla. Es la sorpresa. No, porque justamente la obra lo que trata es esta reunión de 5 amigos gays que hace una despedida soltera un poquito rarita porque se la hacen a una de las personas, que es Pablo Fasari, que lo nombrábamos, sí, que se va a casar con una mujer, pero que es gay. Y se casa por distintas cuestiones. Entonces le hacen una despedida de soltero y ahí imagínate todas las cosas que van saltando, pasando por ejemplo por la experiencia que tuvo Abel
de haber estado casado, y bueno, y los chicos también, que bueno, sabiendo que es gay y forma parte de un grupo gay, que se case con una mujer, cuáles son los intereses, pero todo esto contado en comedia. Claro, es como, es como ver la reunión de cinco amigos. Una comedia dramática, por sí, ahí. Tiene tintes dramáticos, sí. Tiene un mensaje, pero en realidad es la reunión de cinco amigos. Claro. Homosexuales, heterosexuales, lo que sea, que cuentan las cosas que le pasan y van haciendo una despedida de soltero. Y la opinión diferente, ¿no?, sobre esta situación, de claro, por qué se casa, cómo se casa, y bueno, y todos... Y obviamente que debe dejar un mensaje también. Un mensaje. Exactamente. Tiene de todo, la verdad que está muy bien escrita, muy bien dirigida, es impecable. ¿Vos sos actor también? Yo soy actor, empecé como modelo en la agencia RB Models. Ajá. Ahí lo primero que hice como actor fue hacer un casting para Casi Ángeles, cuando fue la primera temporada, que bueno, no quedé, pero me agarró Cristian Quiroga, que es mi representante, y estuve hace 10 años que estoy con él. Bien. Después terminé trabajando en Casi Ángeles en la última temporada, algunas cosas. Sí. Y nada, en principio para este papel hice el casting por video porque el director no estaba en Argentina. Ah, claro. Y en principio no me había elegido porque este personaje siempre fue morocho. En todas las partes del mundo fue morocho. Exactamente. Cuando le mandaron dijo, rubio, rubio, no le daba. Era una cábala que tenía Rafael, que el personaje este era morocho. Pero bueno, Cristian terminó convenciéndolo un poco y nada. Se fue contento con el trabajo que hice, así que estamos felices. Y vos, Nicolás, sí, sos actor también. Yo soy actor, soy el productor ejecutivo también de esta obra. Y en realidad, más allá de la producción de quien sea, ha sido un trabajo en equipo de... Se tienen que llevar bien todos para... Es muy difícil porque aparte en estas puestas que son un poco más, que son comerciales, son más express, sobre todo por el tiempo que tiene Rafael, ha sido un periodo de... mes súper intenso de todos los días ensayar. Y con el director en realidad estuvimos 15 días. Sí, 19. Un poquito más. Ay, 19 días con el director estuvimos. Pero eso es un poco la cuestión. Y la verdad que si estás tanto tiempo, tan intensamente, y el grupo humanamente no se lleva bien, es imposible. Así que eso es una cosa más productiva. En todos. Por ahí en el escenario no, pero abajo se hace insostenible. Sí. Claro. Bueno, les quiero pedir un mensaje. El programa, como saben, se llama Por Amor a Ti. Un mensaje sobre esta obra. Desde su corazón a la cámara. Perfecto. ¿Uno va a arrancar? ¿No arranco yo? Siempre arrancaste. No, creo que el mensaje que tiene esta obra es el de ser auténtico. Ser auténtico con los sentimientos, ser real con lo que uno siente y tratar de vivirlo de esa forma. Desde José y la obra puedo decirles que el mejor deseo es ser el positivo, estar siempre viendo las cosas buenas de los amigos, de las cosas, de las situaciones. Y ese es el verdadero amor que uno tiene con los amigos, esa incondicionalidad y poder entenderlo por más que uno piense de otra manera. Así que la buena amistad es lo que vale, creo. Vengan que se van a divertir, la verdad es una obra increíble. Y más allá de que ya el tema de la homosexualidad no sea un tema tan tabú, es ver a cinco amigos que se están reuniendo y que es eso. Que no hay... Es un grupo de amigos auténticos y nada, van a ver que es como otra reunión. Lo más importante, Nicolás, sí. Los días, horarios, los días. ¿Cuándo van a estar? Estamos en el Teatro Buenos Aires, todos los viernes. Teatro Buenos Aires, que es Corrientes y Rodríguez Peña, en la esquina. Sí, es muy lindo. Teatro. Igual si llegan ahí van a ver una marquesina gigante, donde está justamente 5B.com. Todos los viernes, por ahora vamos un solo día, los viernes 21 horas. Hay que reservar con anticipación, porque bueno, tenemos un par de funciones ya agotadas, así que bueno, lo pueden buscar por Platea.net. Y pueden comprar la entrada. A pie de pantalla van a salir todos los Perfecto. Datos que se pueden marcar. Un placer, chicos. Muchísimas gracias. Bueno, éxitos y vamos a ir a verlos. Muchas gracias. Perfecto, los esperamos. Nosotros, como siempre, seguimos aquí en Por Amor a Ti. We had one more kiss out.
coming.